No le preocupa mucho lo de la gala a Luis Enrique. Pasa olímpicamente de la gala. Bueno, hoy hay fútbol. Está León ahora mismo esperando que lleguen las 9 de la noche. Porque los cachorros del Madrid juegan en León. Cultural Leonesa contra el equipo blanco, Nico. Tenemos ya la llegada de los hombres de Zinedine Zidane a León. 12 y 10 de la mañana llegaban, han ido en avión. Aunque en AVE que se tarda 2 horas, ¿no? Sí, 2 horitas. Vale, sí. El Madrid ha preferido viajar en avión, han firmado a la llegada. Pepe siempre, en estos casos, uno de los más solícitos, ¿no? Ya sabéis que no está la BBC, ni Marcelo, ni Keylor Navas, ni por supuesto los lesionados. A las 12:30, apenas qué locura, 20 León, minutos después, han llegado al hotel, donde ahí sí que había cantidad de gente recibiendo a los futbolistas de Zinedine Zidane. Los más atentos con la afición, ahí estaban. Mira qué jaleo en la llegada del Madrid al hotel. A las 9 de la noche, los cachorros del Madrid juegan contra la Cultural y así han sido recibidos. Son las 11 y en el aeropuerto de León apenas hay gente. Quizás sea aún pronto. Esperan a Benzema, Ronaldo o Ramos, aunque saben perfectamente que no aparecerán por ahí. La afición ha llegado hasta en bici y ven tan poco movimiento que dudan seriamente de que por allí aparezca realmente el Real Madrid. Sí, pues no hay otra puerta. Yo creo que nos van a hacer el lío, A las 11:30 llega el autocar y comienza el movimiento. A falta de jugadores, el bus es un buen reclamo para hacerse una foto. La policía también se deja ver. Quitan las bicis y acordonan la zona. Ahora no hay duda, por ahí saldrá el Real Madrid. Y a las 12:10, el primero en aparecer es Pepe, sonriente. Isco también se acerca a la hinchada. Otros bromean tapándose con el chándal. Una camiseta vuela y Pepe la recoge y la firma. También firma James, la afición feliz de la vida. Pepe. A ver, ¿me lo enseña? Una foto y sí me ha firmado. Estás entusiasmada, ¿no? Sí. No, le dije, cógeme el rotulador, tal, me firmó y a él le firmó la de la persona. Eso en el aeropuerto, pero faltaba el Hotel de León. Cientos de personas a las puertas del parador y alguno más desde casa. Los primeros en bajar, Casilla y Asensio. La historia se repite, Isco va con la afición a firmarles. Coentrao, en su gran día, prefiere atender su móvil. Pepe también se acerca a la gente. James saluda con el pulgar arriba. Morata, en racha, levanta la mano al griterío. Lo mejor de todo… Pepe. Y lo menos bueno, la cantidad de jugadores que faltan. Este es de Ronaldo, pero es de otro día. Los cachorros que va a estar esta noche en el partido de Lucas Vázquez, lo contábamos la semana pasada, pero ya es oficial por parte del Real Madrid, renovará hasta 2021 esta misma semana. Así que hoy en el campo y mañana a firmar. Sí, señor, se asegura el futuro de este chaval, además por decisión propia del Real Madrid, que es de quien ha partido la iniciativa de ampliar el contrato. Es uno de los cachorros y entre los cachorros hoy en León está también Coentrao. Vuelve a jugar Coentrao, le habíamos perdido de vista. El día de demostrar ha llegado. Todos aquellos que han venido reivindicando minutos pero que por diferentes motivos no han disfrutado de ellos tienen su oportunidad en la Copa para presentar candidatura a poner las cosas más difíciles a Fitur. La gran novedad será volver a ver a Coentrao de corto 7 meses después y varias recaídas mediante, que entre problemas y cesiones lleva sin jugar de blanco casi un año. 537 días han pasado. Hoy será el lateral izquierdo otra vez. Kiko Casilla, que desapareció del 11 una vez Keylor estuvo listo y no ha vuelto a aparecer. Hoy tendrá su momento y es de esperar que lo prolongue durante todo el torneo. Entre los 4 defensas y ocupando plaza de central, Nacho apenas ha contado con 225 minutos, casi siempre supliendo en el lateral izquierdo, no como esta noche, que podrá jugar en su posición. En el centro y acompañando a Kovacic, es de esperar que Zidane coloque al meritorio Asensio, con ganas de jugar partidos completos después de ser importante con los titulares, y a James, cuya participación está siendo decepcionante desde ambos puntos de vista. Sin sitio junto a los cracks, deberá hacer méritos en Copa porque actualmente ni siquiera es el tercer cambio. Arriba, Lucas, Mariano y Morata dibujarán un ataque inédito. Vázquez y Morata ya han demostrado sobradamente que pueden sentar a la BBC, jugar en Copa, Champions, Liga o donde quieran y hacerlo a nivel Real Madrid. Mariano debutará en partido oficial. Es de esperar que estos sean algunos de los pocos minutos de los que disfrute, así que tendrá que aprovecharlos. Venir aquí todos los días disfrutando de lo que están haciendo, que disfruten día a día en este gran club que es el máximo. La ocasión que todos esperaban ya ha llegado. Este es el vestuario, el visitante 3, donde se va a cambiar el Real Madrid esta noche. Ahí estarán los hombres de Zidane con esos cachorros de los que acabamos de hablar, más Coentrao. Poco que ver con el vestuario del Bernabéu, ¿eh? Sí, pero no está mal tampoco, ¿eh? Hombre, está muy agua bien. Agua caliente habrá agua caliente hay. Y fuera de ese está vestuario, de ya pisando césped, está Álvaro Montero, ¿no? Este es el vestuario, vámonos al campo que le están dejando guapo, guapo. Álvaro Montero, en el Reino de León, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ya lo veis. Precisión milimétrica pintando las líneas a esta hora de la tarde. Últimos retoques en este césped. Estoy pisando el césped donde iba a jugar el Real Madrid. Y la Cultural Leonesa, fíjate, os lo enseña Óscar Colmenar. Perfecto estado, llevan toda la semana cuidándolo. Y por ahí al fondo saldrán los futbolistas del Real Madrid y la Cultural Leonesa a las 9 menos 2 minutos. Entonces, el Real Madrid habrá vuelto aquí después de que llegaran aquí en 1986 en su último partido. Muchos futbolistas, lógicamente, de la Cultural Leonesa ni habían nacido. Pues bien, os voy a presentar uno a uno a los futbolistas que hoy se van a enfrentar aquí en Copa del Rey frente al Real Madrid. Vamos a ver el vestuario de la Cultu. Estos van a ser los que le van a hacer sufrir al Madrid. ¿Te gustan las cámaras? Y los huevos. Uno de los tres capitanes, Víctor Díaz, conocido como Lobezno. Cristóbal, también conocido como el Chihuahua. No sé cómo lo hicimos, pero tenemos un vasco, ¿no? Julen Colinas. Apa. El chamaco. Jaime Moreno. Diablo. Explota. ¡Sácala de ahí! Uno de los guapos del equipo, lo tenemos aquí para que haga imagen. Intentamos que salgan todos los carteles, porque lo que has visto es que el equipo no es muy guapo. El sol y la luna, ¿no? La cara y la cruz. Uno de los componentes de los Backstreet Boys, ¿no? Que se nos escapó, Mario Ortiz. Uno de mis preferidos aquí, venido desde la guerra, ¿no? Ya lo vemos que es un chaval atrevido, que bueno, hace lo que puede, Valentín. Aquí tenemos al monaguillo del equipo, con este es con el que nos santiguamos antes de cada partido. Y este es Alejandro Gallar, un chico pues que nos decían que metía goles y hasta el momento pues poco se ha hecho. Y este es el vestuario de la Cultural que va a poner en aprietos al Madrid.